Hola. Queridos hermanos, nos alegramos de tenerles aquí nuevamente en la casa de Dios para celebrar esta Santa Eucaristía en el 32º domingo del tiempo ordinario, ya casi finalizando este ciclo litúrgico. Hoy la palabra nos interpela y nos lleva a hacer un examen de conciencia sobre el estado de nuestro corazón. El ejemplo de dos viudas nos llevará de la mano, dispuestos a dejarnos instituir por esta palabra, comencemos a celebrar mejor el sacramento de la Eucaristía, memorial y actualización del sacrificio de Cristo. Nos ponemos de pie. Buenos días. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración de nuestra Eucaristía, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y así acrecentar la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Pidamos el perdón de nuestros pecados. Arrepentidos de corazón, vamos a repetir: Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Elías huye de Jezabel. Al llegar a Sarepta, le ayuda a una viuda quien solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. El Señor bendice su generosidad. Escuchemos. Del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió, «Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños, voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo, «No temas, anda y prepáralo como has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sion, reina por siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. La segunda lectura presenta a Jesús como sumo y eterno sacerdote. Lo presenta ofreciéndose una sola vez y para siempre. Oferta que da origen a nuestra salvación. Escuchemos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo eran figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para estar ahora de hombre, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya, pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. El Evangelio narra las palabras de Jesús contra los escribas, porque buscaban la fama. Luego alaba a la pobre viuda que le da a Dios aún lo que tiene para vivir. ¿Nos ponemos de pie? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Tomen asiento.
¿A qué nos invita hoy la palabra de Dios? A que le bajan tres rayitas a su ego, que seamos, ¿qué? Humildes y sencillos. Imagínense ustedes esa pobre viuda, tráeme un poco de agua para beber y también un poco de pan. Te juro, Señor, tú, ¿verdad?, que no me queda ni un pedazo de pan, solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite, y es lo que tenemos para vivir. Tú tráelo, hombre, y ya. ¿Qué pasó? Que no se vació la vasija de harina, no les faltó nada. ¿Por qué? Porque atendió pues al profeta. Dirán ustedes, ah, pues era el profeta, ¿no? Pues, acuérdense que Dios se disfraza, ¿verdad? Estuve enfermo, estuve desnudo, estuve hambriento, estuve en situaciones precarias y me atendiste. Y por eso, ¿verdad?, ahí también pone el ejemplo Jesús. Cuidado de los escribas, porque se visten con amplios ropajes para que los vean, porque son bien faroles, pues diríamos hoy. Y además echan sobre, ¿no?, voy a rezar por ti, grandes rezos, y se quedaban pues ahí con el dinero de las viudas. O sea que eran... Y por eso Jesús les dice ahí a sus discípulos, ¿verdad?, miren, aquella viuda pobre nada más echó dos moneditas, los demás echaban de lo que les sobraba, ¿no?, los ricos en las alcancías del templo. Y esa nada más echó dos moneditas que tenía para vivir. ¿A qué nos invita hoy la palabra de Dios? ¿Ustedes son faroles? Algunos, ustedes, ¿cómo que a veces? No, nunca tendríamos que ser faroles, no manchen. ¿No? La humildad y la sencillez. Es el ejemplo de Jesús. ¿No? ¿Jesús con quién andaba? Pescadores, discípulos. Gente humilde del pueblo que estaba ahí. ¿Con, no? ¿Y a quién iba Jesús? Pues a hoy que diríamos, ay, sí, no, pura gente barrio, ¿no? Pero no nada más con ellos, dice, yo he venido a llamar a los pecadores, no he venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces, pues Jesús, en las diferentes clases sociales que siempre hemos tenido y que siempre hemos, es cuestión nuestra que hagamos clases sociales, primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿no? Salesianos de primera, de segunda y de tercera, yo soy como de quinta, güey, abajo, ¿no? Siempre hacemos esas clasificaciones, te tratan como, te ven. Y Jesús andaba con todos, desde los escribas, los fariseos, andaba ahí, ¿no?, con el Mateo, que era cobrador de impuestos, que era clase social alta, etcétera, ahí, ¿no? Si supieran con, ¿no?, que es, quién es esta mujer, o si supieran que este hombre es un pecador, ¿no?, era lo que le recriminaban a Jesús. Pero Jesús, pecadores somos todos, cualquier clase social, ¿no?, pecadores somos todos. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Bueno, si estás aquí, acá en la clasificación que hacemos, pues sé humilde y sencillo. ¿Para qué tanto rollo? ¿No? Como dice la canción del Juan Gabriel. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema, chingado? ¿No? ¿Quién de ustedes siente caca grande? No manchen, o sea, la muerte nos empareja, ¿eh? Se muere el rico y se muere el pobre, ¿no? Se muere la mujer con buena carrocería y la que tiene cuerpo de tamal, ¿no? Se muere el galán y se muere el feíto, el rey feo de los carnavales de Veracruz, ¿verdad?, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Pues estar atentos en la humildad y la sencillez con los demás. ¿Qué es lo que nos engrandece como personas? Estar con otros para hacer. Y ya saben, ¿verdad?, siempre hay. Uno ve ahí, por ejemplo, los retos de TikTok. Puta, vale. No. Y uno ve, dice, a ver, ¿quién está haciendo esos retos de TikTok? Y uno ve más o menos
las circunstancias donde está, o sea, donde están grabando, ¿no?, con su celular, pues casi no hay gente humilde, siempre es gente más o menos con una posición económica alta, ¿no? Son los faroles. Y así hay muchos ejemplos. Imagínense, esto también golpea la vida religiosa. Yo tengo una licenciatura en teología y estudié en Roma. Yo tengo un doctorado. Pues sí, güey, pero para nada sirves. No sirves para lo que te están llamando. Ponte a confesar, güey, ponte a celebrar las liberaciones, ¿no? Que el Señor te agarre como instrumento de su amor hacia los demás. A mí qué fregos me importan que seas doctor o no. Haz lo que tienes que hacer. No, pero yo cómo voy a estar trabajando en esa labor si yo tengo un doctorado en teología. Pues sí, güey, pero no es la función, tienes que estar con los chavos ahí. Tengo muchos así ejemplos de ese tipo de gente que meto. Lo que menos puedo ver en mi casa lo he de tener o me he de enfrentar a este tipo de personas, para su madre. Bien faroles. Venía yo viajando de Gringolandia para acá. Y entonces ese alto ejecutivo de Microsoft me habían regalado el avión de primera clase. Yo nunca había viajado, es la única vez que he viajado en primera clase. Pero me dijeron, se va con el alzacuello, chin. Ahí voy con el alzacuello, ya saben, ¿verdad? Todo el mundo me hace reverencia, así, con el alzacuello, man. Y yo también, Llego con los de migración, igual padre, porque en el pasaporte, pues en ahí los datos que tiene, dice que soy sacerdote. Padre, ¿qué tal? ¿Qué? Chin. Pues ya, ¿verdad? Uno sonriendo así, la sonrisa. Y luego, pues hay personas que se acercan y le besan la mano, dije, chingues, ven. En primera de regreso, ¿se han bajado en primera clase? ¿No? Pues es, por eso ponen la cortinita. Turista, clase turista, atrás. Ponen la cortinita y primera clase, ¿no? Los sillones amplios de piel, bueno, todo un rollo ahí. Y este cuate me diciendo, padre, ¿usted qué piensa? Dice, ya somos muchos. Sí, somos muchos, sí. Pues es que muchos no van a tener la oportunidad de desarrollarse. Lo que les van metiendo, ¿no? Los recursos del planeta no alcanzan para todos. Entonces hay que matar a esta mitad de la población y ustedes se quedan y me lo van a agradecer porque los recursos del planeta no alcanzan para todos. Y yo hice oración, dije, Señor, ya calla este hijo de la frío, ya no lo aguanto. No, ahí estaba yo. Y le dije, mire, si en este momento el avión se cae, los de primera y los de clase turista, valimos puras margaritas. Imagínense. Si el avión explota y nos quemamos, chicharrones nos encuentran allá. Y si no explota, pero pues una cabeza por allá, un brazo por allá, una pierna por allá, ¿verdad? Y no van a, dice, pues más o menos vean, armen los rompecabezas, ¿sí? Y a lo mejor el cadáver que le va a entregar una persona, pues va a ser una pierna de una mujer, una pierna de un hombre, un brazo de una mujer, un brazo de otro, porque no sabemos, mejor métanlos ahí todos, ya, más o menos. Cuenten ustedes 10. Y el avión empieza a entrar en turbulencia. Y las maletas se empezaban a caer. Dije, Señor, era una broma, no manches, no se vaya. Y este cuate se puso todo así, le pidió un calmante ahí a la sobrecargo y agarra y le arrebata y se toma 2. Cuando llegamos a la Ciudad de México lo tuvieron que bajar en silla de ruedas porque estaba bien drogado. Clase turista, chupan faros. Clase, primera clase, igual. Microsoft, un alto ejecutivo de Microsoft y el curita que andaba ahí, ¿no? Todos valimos pura margaritas. ¿Sabes qué? ¿No? ¿Ustedes son cacas grandes? ¿Se sienten cacas grandes? Pues se da, ¿eh? Puedes
tener más o menos un buen trabajo y todo eso, pero siempre miras a los demás de arriba abajo. No, imagínense, el Señor nos llama a ser humildes y sencillos, a entablar diálogo con todos. Ahí no importan los títulos, no importan los honores. San Juan Bosco decía, el día que los títulos y los honores entren en la congregación, nuestra congregación se va para abajo, porque nosotros estamos para los jóvenes pobres y abandonados. Ahí, no, uno lo ve en el colegio, el padrecito ahí, no, en los colegios nuestros, de traje, de corbata, y se anda paseando ahí en los pórticos, y los chavos, ay padre, los padres de familia, ay padre, qué es, qué, no, día del maestro, su regalote, no, el, si hay algún aniversario del padrecito, sus regalos y todo eso, ay, no, mucho incienso ahí. Los chavos de la calle no te van a hacer esos honores, eso sí. Eso te mientan la madre. Por eso decir, no, pues el padrecito acá de corbata y de traje y a toda madre. Ay, el padre, ¿verdad? No, vete allá con los chavos de la calle. Vete ahí a tratar ese tipo de gente. Vétete a las vecindades de la Merced. Métete a las vecindades de ahí de Iztaccaga. No es lo mismo, ¿verdad? Y siempre pues estamos en nuestra zona de confort. Jesús no hacía eso. Jesús iba y compartía con todos, independientemente de la clase social o de la apariencia que tenían. Y en este caso pues les echa rollo ahí a los escribas, ¿para qué tanto ropaje?, ¿verdad? Ahí buscan los lugares principales, los honores y todo esto para que la gente los adule. No. Eso se nos invita, ¿verdad?, de que ustedes no compren sus bolsas en el Cosmópol y vayan y compren ropa en el tianguis y las pongan ahí en las bolsas de Cosmópol, pues no manchen. ¿A quién engañas? ¿No? Que anden ustedes de faroles con sus tenis Nike, ¿no? Su ropa de marca, Levi's, ahí en la madre. La fruta de la tentación, putz, ¿no? Que usa un perfume de quién sabe qué chingados. Siete machos, ¿no? ¿No? Gente farol. Y eso nos impide porque forma una barrera para estar con los demás. Y aún de la propia familia, en sus familias hay de primera, de segunda y de tercera. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando vienen familiares suyos, ¿qué hacen? Si tienen buena posición económica, ¿qué hacen? Si son los que están acá abajo, ¿qué hacen? No, pues ahí vemos. Aún nosotros, todo eso se nos va metiendo a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Soy más por lo que tengo y no por lo que soy. Pues no, estamos mal ahí, estamos jodidos. Ya les he platicado, el rector se compró el Mercedes-Benz porque es el rector de la universidad. El superior le dijo, es un carro de lujo, no lo puedes tener. No se puede tener porque el auto es para la comunidad. No es para ti, pero como eres el rector, ahí el Mercedes Benz, ni madres, lo regresas. Y el otro año lo cambia y lo manda a una parroquia. ¿Se salió? ¿El nene se salió? ¿Cómo, verdad? Ahí el ego golpeado. Imagínense ustedes. Tenemos que aprender a tratar a las personas como personas, no por su clase social, no por su condición económica. Porque si no, pues estamos mal. El Señor, cuando llegues ante la presencia del Señor, ¿qué te va a decir? ¿Vean ustedes? ¿No? Bien fashion, bien farol, sáquese de aquí, vais por allá. Estuve enfermo, estuve desnudo, estuve de migrante, estuve necesitado de diálogo, de cariño, de aprecio, y no me atendiste. No, vean ustedes ahí, un día me invitaron unos banqueros a desayunar. ¿Qué se imaginan ustedes? Me voy a echar un
desayuno de aquellos, ¿no? Ah, llego yo una mugrosa tacita de esas de juego de té, un pancito, dije, no, nada, nada, no manchen, me quedé con hambre, me fui a los tacos saliendo de ahí. Pues sí, no, voy con el licenciado Villalón, Francisco Villalón, notario público, allí en la zona rosa. Padre, vamos a comer, vamos a comer. ¿Qué se imagina uno? La zona rosa, no me va a invitar a un restaurante. No, a la comida corrida de ahí de la esquina. Pero no, tiene unos silloncitos ahí pequeños, unos ahí sentado ahí y comiendo y platicando. Licenciado, licenciado, licenciado. Notario público, compartiendo con la gente. Fuimos a un, me acuerdo, a un congreso ahí en el Hotel María Isabel, ahí en Mariano Escobedo, en el centro, Chapultepec. Bueno, ya terminamos, bueno, tenemos que ir a comer. Iba conmigo un salesiano. Digo, pues vamos a comer. ¿A dónde? No, fuimos a una de comida corrida, 25 pesos. 25 pesos. El güey llegó y se quejó. No, me llevó a comer una comida corrida de 25 pesos. ¿Eso te dijo? Vale, órale. Al otro día, como eran varios días, me lo llevé, pero uno de a 30, ya subió. Dije, pues dile, güey, que te llevé una de 30, ya no de 25 pesos, pendejo. No, ¿qué tiene? Pues tienes, date un gustito, pues dátelo. Pero no tienes, mandes de farol. ¿No? ¿Tienes buena ropa? Póntela. ¿No tienes buena ropa? Pues no friegues. ¿Tienes? Comparte. Comparte. Por eso les decía, este profesor del Politécnico, que luego me lo encuentro y chin, ahí está. Y que me agarra 1 o 2 horas platicando. Padre, pues el problema es de que agarran para mí, para mí. No, vas a agarrar, hazle así, que se quede algo para los demás. Hazle así, no así. Comparte. Lo poco o lo mucho que tienes, compártelo. ¿Ven? Pero pues siempre es la barrera, el ego, la máscara, los títulos, cómo se ponen en su perfil. Por eso les he dicho y les critico cómo es su perfil de Face. ¿No? Las chavas, ¿cómo se ponen? El escote y parando las nachas. ¿No? Pones tu fotografía de Face cuando tienes ¿cuántos años? Oye, ya tienes 50, chingado, ya, ¿qué? ¿No? Y siempre la mejor pose, ¿no? Ahí, y pones que eres ingeniero, que tienes un título académico. Oye, pues, ¿para qué eres farol, hombre? ¿Para qué tanto rollo? Muéstrate tal y como eres, ¿no? ¿Lograste grandes cosas? Pues a todo dar. ¿No lograste nada por X, Y, Z? Pues, ¿para qué andas tú presumiendo lo que no eres? Pues, no manches. Por eso, ¿verdad? Aquí Jesús pone, por ejemplo, a las viudas, ¿no? En la lectura de hoy. Miren, esa pobre viuda, pobre y jodida, nada más puso 2 moneditas. Puso todo lo que tenía para vivir, y aquel farol ahí, con grandes ropajos y los ricos echando grandes para que los vean, en las alcancías del templo, ¿no? El profeta que llega y dice, oye, pues dame algo de beber y de algo de comer. Te juro por Dios que no tengo nada, que había una grande hambruna en ese tiempo, ¿no? Del profeta Elías. Dice, tú hazlo, hombre, y ya. El compartir, y el Señor te va dando lo que necesitas para vivir y llevar una vida digna, pero comparte a los demás. ¿No? Uno cuando ve ahí, ¿no? Empresarios y grandes personas ahí, oye, esos cuates trabajan todo el tiempo y tienen a sus trabajadores bien, van y los visitan, los promueven en la promoción humana, les dan para estudiar, les ponen pues ahí de que las facilidades para que sigan estudiando sus trabajadores, hay quien los aproveche, quien no. Llegó una persona por acá, padre, hable con mi esposo,
¿Qué? Pues ya se siente artista de televisión. ¿Por qué? Pues porque ya saben que los esos programas de reality show, no de la Cristina o de esos, ¿qué hacen? Les pagan para simular lo que no posiblemente fue en la vida real, pero ahí les pagan. ¿Cuánto le dieron? 500 pesos, ¿para qué? Pues para salir ahí y ya se siente aquí el galán. Así hay gente de mensa, estúpida. Ya saliste ahí, ¿no? Ahí voy a salir en YouTube. Voy a salir en la tele, salí en el canal fulano de tal, no manchen. ¿Ah? Estaba yo en Mérida, Yucatán, y llevamos 40 chamacos de, ¿no?, de ahí de la zona pobre de San Antonio Slush, y los llevamos al Museo de Antropología. El camión dice, San Antonio, no entramos ahí en esa zona porque es peligrosa. Entonces nos tuvimos que ir en transporte público. Parábamos un camión, súbanse tanto, y ahí vamos. ¿Dónde nos juntamos? Ahí en el atrio pequeñito de la Catedral de Mérida, Yucatán. Ahí estábamos todos, como a los niños, de guaraches, con de ropa limpia, pero con muchos parches, ¿no? Su bolsita con su torta, su agua y todo lo que llevamos ahí, con los chamacos. Ya juntamos los 40, ¿dónde queda el museo? Pues vámonos caminando, güey, que en el calor de Mérida, imagínense. ¿No? Y ahí vamos, en filita. Y los de tránsito, parando. Pasen. ¿No? ¿Qué, a dónde van? Al de antropología. ¿De dónde vienen? ¿De San Antonio de Luz? Ay, güey. Ahí matan, como decía aquí Tepito y La Lagunilla. Y ahí vamos. Llegamos allá, ¿verdad? Y las personas del museo, padre, no pueden entrar con comida. Oigan, no se preocupe, ahorita mire, aquí les ponemos un saloncito, ponen sus cosas, les ponemos nombre y todo eso, hacen el recorrido del museo y después aquí pueden venir, les adaptamos un lugar para que coman. Oigan, da gusto encontrar ese tipo de gente, no porque son niños, no, de una zona famosa ahí por peligrosa y con sus ropitas, ¿no? Humildes y sencillos los niños y las niñas, ahí vamos. Padre, les preparamos aquí este pedazo, este jardín con las mesitas para que coman con sus chamacos. Va. Llegó el Cepillín. Canal, él trabajaba en el canal 6 de televisión de allá. Y llegó con su camarógrafo y él. Y nos entrevistó. ¿De dónde viene? De San Antonio Slush. ¿Puede salir algo bueno en San Antonio Slush? Pues ve. Ve, 40 chamacos, ahí estamos trabajando. ¿Y dónde están sus instalaciones? Ahí cerca del Cerezo, del centro de... ¿no? Ahí, a espaldas del Cerezo, ahí estamos trabajando con esos chamacos. Y el Cepillín empezó a entrevistar a los niños y todo eso, y miren, salimos en el canal 6 de Televisión de Mérida, Yucatán, y salimos en el periódico. Pues una bendición de Dios, ¿por qué? Porque nos dieron publicidad, ¿por qué? Porque dieron publicidad al proyecto, ¿por qué? Pues porque de San Antonio de Luz puede salir algo bueno y da gusto encontrarse con esa gente. Da gusto ahí, ¿verdad? Ustedes, mis estimados, un poquito de humildad y de sencillez, ¿verdad? Bajémosle a nuestro nivel ahí social, que nos sentimos las cacas grandes, porque eso nos impide entrar en diálogo con los demás. Imagínense ustedes, ¿no? Los maestros de la construcción, ¿dónde comen? En el suelo ponen sus ladrillos, ponen el comal, una lata de esas de los botes de 200 litros, ¿verdad? Llegan ahí las esposas, le llevan su almuerzo. Padre, un taquito. Ay, pues cómo no, güey. ¿No? ¿Dónde me voy a sentar? En mi reposete, no chinguen, o sea, ¿qué? Ahí en los ladrillos, ahí, ¿qué le dan a uno de comer? ¿Qué llevan? Pues lo que ellos traen. Padre, sí, sale un taquito, y bien sabroso, ¿por qué? Porque compartes con esa gente, compartes con esas personas, ¿verdad? No, gracias, no, y no hay, ¿qué tal si me enfermo? No, ni madre. O sea, ¿no? Ese fue un comentario de otro que iba conmigo. Y el güey no se quiso sentar, ni quiso comer. No, es que... Chinga tu madre. Comparte ahí, ¿qué te cuesta? La gente te está ofreciendo, ¿no?, de buena fe, sus alimentos, te va a compartir lo que tienen para comer, güey. Así que, mis estimados, no manchen.
Si ustedes tienen mucho ego, pobres de ustedes, porque cuando lleguen ante el Señor, ¿qué va a decirles? Hijos de la fregada, ¿verdad? Pon, trágate tu ego, métetelo por donde te quepa, güey, ¿no? Bueno, yo creo que el Señor no nos va a decir así, pero algo más o menos. Y fíjense, ¿no? La lectura de hoy, de Hebreos. Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza constituido por mano de personas, sino como el mismo Jesús, siendo Dios, se hizo como uno de nosotros, es lo que vamos a celebrar en Navidad, ¿no? Que Dios se hizo como uno de nosotros, se rebajó a nuestra condición humana para darnos la salvación. Por lo tanto, en Dios hay algo humano y, ¿no?, y en nosotros algo divino. Somos hijos de Dios. Pues tenemos que comportarnos como tales. Ahora que vienen todas estas festividades de ego, chupe, trague, besta, vista, regale y estrene, ya están ahí, van a empezar a poner cada pendejaditas ahí en sus casas, ¿verdad? Van a poner al gordoclos, van a poner ahí no sé qué tantas pendejadas de Navidad, del arbolito. Me acaba de decir una persona, padre, tengo un árbol de casi 3 metros de esos de plástico, se lo regalo. Le dije, aquí las personas que hacen la, pues, de la liturgia ponen nacimiento, no ponen árbol. ¿No? 3 metros. No ponemos aquí árbol, ponemos el nacimiento. ¿Ustedes qué ponen en su casa? Nada, ni cierto, ponen su arbolito. Y con un montón de esferitas y un montón de pendejaditas que le ponen alrededor. Y sus regalos, porque llega el gordoclos por la chimenea para el 24 en la noche. Y ya tienen sus regalos ahí. Y ponen sus botitas del gordoclos. Así ya los he visto. ¿No? Por ejemplo, el ego, es decir, ¿no? He estado en Gringolandia en esas fechas y ponen cada cosa, pues a toda madre, pero Dios fuera del corazón y fuera de las casas. Ahí, mis estimados, seamos ¿qué? Humildes y sencillos. Pero qué necesidad, pero para qué tanto problema, hombre. Dios nos invita a ser humildes y sencillos y entrar en contacto con toda la raza, ¿no? Así que estuve enfermo, estuve hambriento, estuve en condiciones precarias y me atendiste. Pues ahí compartamos, ¿ah? No acumulemos, compartamos. Me quedó bien grabado ese. Compartamos, hazle así, que se quede algo para los demás. Que el Señor pues nos ayude, ¿verdad? Y no nos sintamos cacas grandes. No nos sintamos cacas grandes. La muerte nos empareja a... Ya, bueno, qué bueno. ¿Ya? Así es que el Señor nos ayude. Y termino con este otro ejemplo. Estaba yo en Tequisquiapan. Pues es zona turística y pueblo mágico. Fui a predicar un retiro, pero ya el domingo pues ya terminé y me fui al mercado. Andaba yo ahí. Y pues hay muchas personas indígenas que tampoco no hablan el español. Y se acerca una abuelita, así bajita, estaba por aquí más o menos, ¿verdad? De falda larga y todo eso. No habla el español y me estira la mano. Le dije, ay, abuelita. La veo así, pero veo sus pies, no, sus huaraches. Dije, la madre, pues esta anda, ¿verdad?, casi a raíz, como decimos. Y le dije, le compro unos huaraches. Y sí, me agarró la onda porque en el medio español. Y ahí vamos al mercado. Y ahí hay un montón de huaraches. Le dije, bueno, ¿cuáles? Unos verdes fosforescentes, en la madre. Bueno, pues de su gusto. Y le digo al de ahí de la tienda, le dije, unos huaraches para mi abuelita. ¿Es su abuelita? Le digo, sí, una abuelita. A ver, ¿cuáles quiere? Huaraches fosforescentes, cabrón. Allá, ¡pah! Dije, la madre, bueno, pues eso le gustaron y ya. Y el cuate ese agarra y se los da, ¿no? ¿Qué hacen cuando van ustedes al comprarse zapatos?
La persona esa agarra y les dice, mire, no, y les dice ahí, pónganselo, les ayuda. No, pues este güey, así, dije, nada, que agarro y que me hinco. A ver, abuelita, quítese esos pinches por ahí. También hay que cortarle las uñas y todo. Ya, ahí con la abuelita. Y bien feliz, la abuelita con sus huaraches color verde fosforescente, cabrón. Y le dije a la abuelita, oiga, otro par, pero no de ese color, desde mi punto de vista. Dije, unos, esos son para andar huarachando todo el día, pero estos son para algo más. Le dije, ¿qué quieres, zapatos o huaraches? Oye, no. Dice, ¿se los va a comprar? Me dice el güey ese. Le dije, sí, ¿se los merece o no? No, pues sí, pues es su dinero. Pues sí, pendejo, entonces, ¿para qué me hablas? No, y entonces la abuelita se llevó sus dos pares de huaraches, unos, ¿verdad? Cafés. Dije, ese es para las fiestas, no es de huarache con color fosforescente. ¿Quién sabe si me entendía todo lo que decía? ¿Verdad? Y ya pagué. El güey este de la tienda me alcanza. Dice, oiga, discúlpeme, discúlpeme. Aquí hay otros huaraches. La señora se llevó tres pares de huaraches. Pero si no le pongo esa madriz a ese güey, ¿verdad? Seguiría con la misma actitud. No, oye, pues aquí hay gente de dinero que viene, vienen turistas de internos o de fuera, vienen aquí. No, pero pues atiende a esta gente, ¿qué te cuesta, güey? Esta bibolita está, no por gusto, pidiendo dinero en la calle para sobrevivir. Tiene una necesidad. Fue lo que le dije a este güey. No, no, sí. Gracias. Le dije, ¿y usted es dueño del changarro? Sí, padre, sí soy dueño. ¿Y cómo sabe que soy padre? Dice, porque la persona que llegó ahí, dice, ¡ay, el padre! Dije, ¡ah, otro golpe duro! ¿Ah? Porque una de las personas del retiro fue a comprar ahí, andaba por ahí, dice, ¡ay, el padre! Dice, ¿es padre? Sí. Entonces el güey ya le fue doble golpe y gacho. Así que, mis estimados, ¿ah? ¿Sean qué? Sencillos, compartan, chingado, ¿qué les cuesta? No, salgan de su zona de confort, mézclense, salgan, conozcan las historias de las personas, uno se sensibiliza a nivel humano, ahorita con el pinche encierro nos volvemos insensibles, nada más vemos nosotros noticias, no, estadísticas, números, pero conozcan las historias de los demás, empezando por la propia familia, necesitan del cariño y del afecto, de la atención, y eso, ¿verdad? Y pues tenemos que quitarnos nuestra máscara, ¿no? Soy, ¿qué? Como mi cuate, doctor en quién sabe qué chingado. Ay, chinga tu madre. Doctor. No, es que me va a hacer daño. No, es que, siéntate, güey, no te va a hacer daño, hombre. ¿No? Así que, mis estimados, que el Señor nos bendiga y nos dé gotitas de humildad y de sencillez, ¿verdad? Para compartir. Y el Señor se disfraza, acuérdense, puede ser que el Señor te salga al encuentro y fuiste indiferente, ¿no? O peor, discriminatorio el asunto, ¿no? Así como ahora que en las elecciones, hey, Plutarco, de aquí para allá, champán, de aquí para allá, tepache. Elevemos nuestras súplicas a nuestro Padre a través de Jesucristo nuestro Señor. Pidamos por el Papa Francisco que el Señor le dé el don de la inerrancia en la toma de decisiones. Roguemos al Señor. Por el Papa Benedicto XVI, que el Señor le conceda el don de la salud, fortalezca y sostenga en esta misión que le corresponde dentro de la Iglesia. Roguemos al Señor. Por las personas que siguen siendo afectadas por este virus, producto de la maldad humana y reforzado por el diablo, para que el Señor elimine la carga malévola del virus y les conceda la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de su persona, roguemos al Señor. Por las personas que están siendo afectadas por estos eventos de la naturaleza que el Señor está permitiendo que sucedan, para que el Señor suscite personas generosas y solidarias y les ayuden a recuperar lo perdido, roguemos al Señor.
por las personas que han perdido el sentido de la vida, con tendencias hacia el suicidio, que han caído en la depresión, en la angustia, en el miedo, que el Señor se haga presente en sus vidas y les conceda el don de la paz y de la esperanza. Roguemos al Señor por nuestros gobernantes, por nuestro país, para que el Señor nos envíe personas de gobierno y de la función pública de acuerdo al Sagrado Corazón, y que nos elimine, nos libere de las personas egoístas que buscan sus propios intereses contrarios al Evangelio. Roguemos al Señor. Los compañeros Daniel y Mónica agradecen al Señor sus 23 años de matrimonio, que el Señor les siga bendiciendo y reúne en ellos el sacramento del amor. Roguemos al Señor. Daniel y Mónica, Monzán, felicidades, que Dios les bendiga. Por Diego Manuel Chávez Ponce, cumpleaños, el Señor le bendiga, le ayude en todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Está ausente. Pidamos al Señor por las personas enfermas, por José Manuel Méndez Naves, Jessica González Castillo, Maximiliano Ramírez Santos, 10 años de edad, Martín Pimentel, que va a ser intervenido quirúrgicamente, por Javier Torres, que el Señor se haga presente en sus vidas y les conceda la salud física, psicológica, emotiva y espiritual de su persona, para que experimentando la salud que el Señor les conceda dé gloria a su nombre. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las personas que nos siguen en los medios de comunicación, en este caso del grupo de Ordis, por todas sus intenciones, que el Señor se haga presente en sus vidas y les ayude en todas sus necesidades. Roguemos al Señor por todas las intenciones que han puesto en el muro de Face de Ordis, para que el Señor, atento a sus necesidades, les ayude a llevar adelante su vida, que tengan todas las oportunidades para llevar una vida digna. Roguemos al Señor por nuestros hermanos que nos han precedido: Alberto Jiménez Islas, Sara Villanueva Reyes, Arnulfo González, Felicitas Ovalle Castro, por Jessica Ivón Naranjo, en el novenario de su fallecimiento, que el Señor la llamó. Señor, dales el descanso eterno, descansen en paz. Por las personas que se encuentran en el purgatorio, para que el Señor acorte su periodo de purificación y les reciba de manera definitiva en su reino, sobre todo nuestros familiares, amigos. Roguemos al Señor. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas y las que llevamos en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia las personas creadas para gloria de tu nombre, redimidas por su sangre en la cruz y marcadas con el sello del Espíritu Santo. Por eso, ahora y siempre con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a las personas que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó el pan. Dándote gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, te bendijo.
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es Jesucristo nuestro Señor, el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todas las personas, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de tu hija Jessica Ivón, en el novenario de su fallecimiento en que tú la has llamado, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, los mártires, con San Juan Bosco y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Agradecidos a nuestro Padre, dirijamos la oración que Jesús mismo nos enseñó. Thank you.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda llegada gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. En Cristo Jesús, dense el signo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bienaventuradas las personas invitadas a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
siento como yo te hablo y me puedes oír. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Tú que estás aquí, que está aquí, tan cierto como el aire. ¿Cómo te llamas? Aquí nos visita nuestro cuate Jesús del seminario para mejor les, que les hable él, ¿va? Gracias, padre. Buenos días. A ver otra vez, buenos días. Eso, que estén contentos, alegres. Pues el día de hoy, como bien el padre me acaba de presentar, soy el seminarista Jesús Perales, soy de tercero de teología y bueno, vengo por dos motivos. Ya semanas pasadas habían venido hermanos a ofrecer unos boletitos para una rifa. Entonces, tengo entendido que quedaron muchos en adquirir y por eso es de que estamos de vuelta pidiendo pues de esa ayuda, de ese apoyo económico para nuestra formación. Ya saben que pues hay muchos gastos y créanme que año con año es por eso que nosotros salimos a pedir de su donativo. Y pues adquiriendo ese boletito, ustedes tienen 15 posibilidades de ganar. El primer lugar, 100,000 pesos. Segundo lugar, 50,000. Tercer lugar, 15,000. Cuarto, quinto y sexto, 10,000. Séptimo, octavo, noveno y décimo, 5,000. Y del décimo primero al décimo quinto, una despensa con un valor de 3,500. Entonces tienen 15 oportunidades de ganar alguno de estos premios. Pero lo más importante que estarían apoyando para nuestra formación. Espero contar con su ayuda. Voy a estar acá afuerita. Yo sé que todos se van a amontonar porque todos se quedaron sin boleto. Pero por favor, ténganme paciencia para poder registrar bien sus datos. Y que no sea nada más la aportación económica. También les voy a pedir que nos tengan siempre presente en su oración para que siga el Señor fortaleciendo nuestra voluntad para seguir respondiendo al llamado que Jesús nos hizo. Les agradezco mucho su atención, su ayuda, que Dios los bendiga y que tengan un excelente inicio de semana. Gracias. Muy bien, Jesús. Otro aviso, 10, 11 y 12 de diciembre está el retiro de renovación matrimonial. Las personas que gusten, aquí está el equipo, Lulú y Miguel, para darles más informes. Y tenemos el primer retiro de adultos post pandemia,
los días 19, 20 y 21 de noviembre. Entonces, ya me han preguntado algunas personas, pueden pasar a la oficina a apartar su lugar. Empezamos el viernes a las 5 de la tarde y terminamos con la celebración de la Eucaristía el domingo a las 6 de la tarde. Las personas que estén interesadas, oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor, e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu Santo, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Pidamos el auxilio de nuestra Madre diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoiga las súplicas que hoy te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María Rosa Mística de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz, amar a Dios y servir a nuestros hermanos. Buena semana.